Seguimos ahora con eh, Mario Bustamante de Instacrops, el fundador de esta plataforma, la plataforma Agrotech más potente de Latam, también es ganador de los premios Aboni en Chile. Este año recaudó 3 millones de dólares en una ronda de financiamiento donde participaron fondos de Chile y Estados Unidos y el valor empresa de Instacrops se ha multiplicado por 30 en los últimos 5 años. Mario, ¿cómo estás? ¿Estás ahí conectado? Hola, ¿sí hola. me escuchan? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto tenerte Bien. con nosotros y con muchas ganas de, de aprender y, y de conocer la historia de Instacrops. Buenísimo, bueno, gracias por la invitación y vamos a aprovechar estos siete minutos para contarles sobre esta aventura llamada Instacrops. ¿Me están escuchando? Necesito un feedback. Perfecto, estamos escuchando y, ah, yeah. y atentos a, a la presentación. Yeah. Sobre yeah. Perdón, listo. Ya, mira, eh, bueno, les cuento, mi nombre es Mario Bustamante, yo soy fundador de Instacrops, porfiado también en mi segundo emprendimiento, llevo casi 13 años en esto, soy second founder, ingeniero en electrónica y de región, ya, yo, yo soy originalmente de Curicó, eh, la séptima región, y les voy a contar cómo estamos ayudando a los agricultores de Latinoamérica a que ellos sean más rentables, a que finalmente... Eh, ellos puedan ser más productivos, porque todos sabemos que la industria agrícola a veces mucho eh, está un poco atrasada en términos de tecnología. Eh, entonces, eh, les le, le voy a ofrecer en estos siete minutos cómo mm. hemos hecho para cambiar eso. Eh, Mario, el, ¿sí? eh, buenísimo. Pero eh, nos vemos la presentación. Eh, no sé si la, si la tienes ahí en, en modo presentación. A ver si podemos probar. Um. Sí. Mira, ahora voy. Tú me dices si se ve. A ver. Sí, ahí viene. Eh, a ver si la pones a pantalla completa en modo presentación para, para no ver los secretos de tu computadora. <laughs> la, la Perfecto. Parte. Ahí estamos. Maravilloso. Curicano, entonces, Mario Bustamante. Curicano, Vamos con Instagram, de, la ciudad, la, de la ciudad de las tortas. Y bueno, mira, eh, para empezar, ¿cómo va a precalentar? Yo creo que ustedes saben, han visto mucho eh, en las noticias, ¿cierto?, que Chile se viene secando hace un buen tiempo. Tenemos 13 años consecutivos de sequía. Y finalmente, eh, el impacto que tiene la agricultura, el cambio climático, es bien fuerte. Eh, yo creo que es más fuerte incluso que la pandemia. Y eso ustedes basta con investigar un poquito más y se van a dar cuenta que... Derechamente hay países que se están secando. Por ejemplo. Solo por mencionar un dato, es que hace menos de 20 años nosotros teníamos algo así como 400.000 hectáreas de trigo y ahora por efectos de la sequía y, y el cambio de la temperatura, porque antes no, no llegábamos a los 40 grados, esta, esta cifra se dividió por dos. O sea, nosotros tenemos la mitad de la superficie. Y en el norte esto se está acercando, la agricultura se está moviendo hacia el sur. Y, y como te decía es un problema global no, no, no le pasa solo a Chile esto del calentamiento global y el impacto que tiene el, el cambio climático pero hoy día no vamos a hablar de eso tenemos solamente siete minutos así que eso, Mario te voy, alargar, te voy a alargar te voy a alargar te voy a alargar tus siete minutos porque eh, no estoy viendo la presentación parece que la minimiza eh, la vimos pero no la minimices eh, probemos así um, eh, Voy, qué raro. No, no estoy eh, alargándola. A ver, espérame. Déjame, déjame ver qué hago de nuevo. Vamos, practiquemos para que salga bien, no hay problema. ¿Cuál era tú? ¿Tú dijiste que eras Mario Porfiado? <laughs> Eso es porfiado, que al comienzo, ¿no? Mario Bustamante Bernucci Porfiado. Eh... Y ahora sí, espero que no me voten. Espero que no me saboteen la, la presentación. No, ahora estamos más. al revés. Lo único que queremos. ver, ahí vi, La vi como 25 veces. Hagamos una prueba hasta que salga bien. No nos preocupemos, porque la idea es. Um, estamos, estamos en vivo. Ahí tú tenés que ir completamente en vivo. ¿Eh? <laughs> ¿Y ahí sí o no? Lo ¿no? bueno, vamos a solucionar. Adaptabilidad es ¿Sí? una de las principales características de los emprendedores. Ya, sí, ahí está perfecto. Si sí, no. Hazla ahí. <laughs> ya, ahí, ahí entonces la vemos. La veo maravilloso. Oye, esto, y esto es como la ley de Murphy porque hicimos una prueba antes y todo. Pero bueno, en fin. Así es como decía, hay, hay efectos que están eh, sucediendo en la agricultura. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en Instacrops? Eh, nosotros le dijimos a los agricultores que podríamos comunicarnos con sus plantas, porque como ustedes saben, las plantas son seres vivos. Eh, respiran, se nutren, toman agua. Entonces, hay un concepto que es lo que hablaba Iván hace un rato: es que el Internet de las personas eh, hay hay un mundo digital, un tsunami, cierto que la frase que acuñó Iván es que tenemos distintas herramientas para comunicarnos, pero las plantas no tienen eso. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Desarrollamos este paradigma, nuevo este concepto que es el internet de las plantas. Entonces, nosotros con sus cuidadores queremos generar tecnología para que se puedan comunicar constantemente. Generar un clon digital del campo en la palma de tu mano. Entonces, tú no tienes que tener eh, muchos conocimientos técnicos, porque hasta el día de hoy la agricultura tiene mucha experiencia empírica, año a año se van haciendo cosas, ¿cierto? Y se hacen cosas maravillosas en Chile, somos top eh, mundial en cinco especies productivas. Entonces, lo que hacemos es bueno, pero lo podemos hacer más eficiente. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros proveemos de sensores, eh, de distintas fuentes de datos, imágenes satelitales y drones. Y en, y en el smartphone, en la palma de tu mano, tú puedes tener información concreta y así tomar decisiones para obtener cosechas excepcionales. Eso es en palabras muy simples lo que hacemos. Imagínate, solo por dar un dato, nosotros hemos ahorrado agua que es equivalente al consumo de 38 años de la ciudad de Nueva York. Son más, casi 6 billones de litros de agua. Solamente eso ahorra riegos, que es uno de los impactos que... Que nosotros generamos. Solamente para hablar del año pasado, que es cuando se impulsa la era digital y obviamente la agricultura no se queda afuera. Eh, como comentó Iván, nosotros el año pasado cerramos una ronda de 3,4 millones de dólares, que es un hito eh, histórico en, en el medio local, Chile. En Latinoamérica estamos, eh, eh, fuimos la primera startup eh, en ser aceptada en el programa de White Combinator, que es esta aceleradora número uno a nivel mundial donde han pasado empresas como Dropbox, Rappi y Airbnb, entre otras. Eh, logramos aumentar nuestra base de clientes con más de 300 en 8 países de la región. Sumamos una cantidad importante de hectáreas, usuarios conectados y sobre todo, que esto es lo más importante, la cantidad de datos que estamos recolectando, porque como tú sabes, tener datos hoy en día es como tener oro, porque los datos son el motor de los nuevos modelos de negocios que se están generando a través de tecnologías como inteligencia artificial. No se ha caído mi presentación, me imagino, porque no, no, no me han avisado, pero bueno, quiero contarles que este hito importante, el, el, el haber entrado en, en YC el año pasado, para nosotros significó eh, un, un, un hito eh, en la historia de Instacrops en estos casi seis años, porque principalmente, además de aumentar nuestra valorización dramáticamente, es que nos ayudó a tener mucho foco en los elementos que son claves. Digamos, los KPIs que son claves del negocio. YC es como una especie de universidad. Entonces, hay un set de herramientas, muchas eh, charlas y emprendedores que ya han recorrido estos caminos, que nos sirven mucho para nosotros eh, generar una nueva versión. Nosotros como founders. Entonces, yo les súper recomiendo que eh, apliquen, aunque no queden, porque... Entiendo que es como el 40% de los lo, startups que quedan son reincidentes. Entonces, tenemos un respaldo súper potente, eh, no, no solo de nuestro maravilloso equipo de trabajo, el board, sino que eh, eh, hemos, hemos logrado eh, inversión de, por ejemplo, en este caso, el, el número uno y el número seis, inversionistas más activos en el sector en ActeC, fondos eh, nacionales de primera línea e internacionales. Además del trabajo que hemos hecho con Corfo, Startup Chile y, y Magical, acá en Chile. ¿Poco que se ve ahora? Bueno, eh, todos sabemos que eh, queremos llegar ahí. Hay chilenos que están llegando a, a Wall Street. Nosotros queremos ser la primera y la más importante startup en el sector de agrotecnología o agtech eh, en llegar eh, a, a generar una huella en el mercado latinoamericano y después mundial. Entonces... ¿Qué es lo que necesitamos para llegar ahí? Bueno, al mínimo común que tienen las empresas, que son de software, y, y como dice la temática del evento, es que el software es el camino, que nosotros queremos hacer y queremos apuntar todo nuestro esfuerzo a que toda la tecnología que generamos sea de fácil acceso, sea eh, a través de un modelo de negocio simple como servicio casi como contratarte de cable, que si funciona estamos bien y si no me funciona yo lo puedo dar de baja sin tener que firmar contratos ni nada, mucho más pesado. Y lo hemos acuñado como un nuevo concepto. Nosotros queremos cambiar radicalmente la industria. Ese es nuestro sueño y a esto nosotros le llamamos como agricultura de precisión como servicio. Lo que finalmente es un nuevo, es un cambio radical en la industria. Eh, aborcar nuevos mercados, como por ejemplo el mercado mexicano, que es lo que vamos a nosotros a tomar foco este año. Entonces hay, hay un par de desafíos bien potentes, porque siempre nosotros nos estamos desafiando, siempre nuestras ambiciones y nuestras aspiraciones son altas. Tenemos un equipo maravilloso de más de 40 personas en cuatro países, eh, la empresa está constituida en Chile, en Colombia y en México, la matriz en Estados Unidos, entonces tenemos todo para lograrlo. Y un poco el mensaje es que, y le muestro esta foto porque este fue nuestro primer prototipo que instalamos, de una empresa muy grande que produce cerezo, el mayor exportador de cerezo. Entonces, este Frankenstein que instalamos nosotros eh, fue nuestro primer prototipo. Entonces, cuando te digan que no se puede hacer algo porque faltan recursos, por favor, mire esta foto, Esa, ese jeep me lo prestaron, me acuerdo, la caja eh, de cartón que está ahí era mi caja de herramientas. Entonces, sí se puede, se puede hacer. Y los que están acá, yo sé que hay muchos emprendedores y que... Que pongan todo el punch y partan pequeños, más se, se más rápidos pero piensen en grandes de partida. Muchas gracias. Me pasé los siete minutos, ¿no? No, me encanta. Oye, quedé con tantas preguntas. Me encanta el gallo también. ¿Estás, estás en Curicó ¿O en, <laughs> sí. en algún lugar del campo ese gallo te, te está celebrando de no, la música. Y eso, de eso fondo. Que, <laughs> que el pavo real está durmiendo todavía, así que no. Ah, ¿por qué son no. Así que una gallineta. Imagínate <laughs> lo que sería. <laughs> el lo que metería. Eh, te felicito, Mario, te deseo todo el éxito y, y además con eh, integrando tecnología a algo que forma parte de, de la cultura también de, de nuestros países, de, de Latinoamérica, eh, ¿verdad? También, también asociado a, a la productividad tradicional de, 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 cómo, de cómo mejorarla. Todo, todo el éxito y maravilloso lo que estás haciendo y cómo, cómo has ido creciendo. Gracias vale. por habernos acompañado, Mario. Gracias, Consuelo. Que estén muy bien. Que estés muy bien. Chao.